¿Cómo están mis amigos? Les presento el control de temperatura con Arduino. Este circuito pues me permite fijar una temperatura de control para actuar sobre una salida específica y hacer el control. Pero antes de continuar, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, etc. Veamos. Vamos a acercar un poco el circuito para ver la conexión que hemos hecho. Aquí podemos ver que la salida de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6 van hacia los segmentos de los displays. Y los comunes están conectados en A0, A1, A2 y A3. Entonces, de esa manera conectamos nuestro display. Ahora, el teclado. El teclado se ha conectado al puerto de 7, de 8, de 9, de 10, de 12 y de 13 y también el A5. El sensor de temperatura en el A4. Y la salida 11 es la que hemos utilizado para el LED. Este LED enciende indicando que pues se debe encender el calentador o el sistema que produzca la temperatura para el control. Esto se supone que puede ser, por ejemplo, para un horno o algo similar. ¿Cómo funciona nuestro programa? Nuestro programa funciona, o nuestra aplicación funciona, primero seleccionando la temperatura deseada. Por ejemplo, vamos a poner 75 grados. Y con la tecla asterisco inicia el funcionamiento. Si vemos aquí nuestro sensor, está indicando 25 grados. Si se activó el calentador o el sistema que comienza a subir la temperatura, entonces este comienza a subir gradualmente. Y cuando llega o pasa por encima de 75 grados, nuestro LED se apaga. Este LED obviamente tiene que ir a otro circuito con un optoacoplador para encender y apagar el sistema de calefacción. No lo va a encender ahí directamente. Esto es otra parte que habría que poner en el circuito. Esta es la parte de control. Con esta señal que obtenemos de aquí, del pin 11 del Arduino, podemos controlar la temperatura. Ahora, si yo quiero parar el proceso, entonces con la tecla numeral, para. De esa manera funciona. Ahora veamos el código. Este es el código. Entonces, tenemos primero las variables, todas las variables que utilizamos. Esta es la de codificación de los displays. Estas son las variables que mostramos en el display. Estas son dos variables que utilizamos para el conversor análogo digital y para el proceso de binario BCD. Es una variable de control booleana. Esta es la variable tecla, otra variable dato booleana y esta es otra variable entera que llamamos dato 3 y otra que llamamos dato 4. En el setup, la configuración de los puertos, esta es la configuración de los puertos. Esta es la rutina que convierte de binario a BCD. Aquí tenemos nuestra rutina de teclado. Esta es la que lee todas las teclas. Aquí una vez leída la tecla, preguntamos si tecla es menor que 10, pues entra como dato. Si tecla es igual a E, la variable de control vale 1 y empieza a funcionar nuestro sistema de control. Primero convirtiendo el dato de BCD a binario con esta línea que tenemos acá. Y si activamos la tecla F, lo que hacemos es control igual a 0 y las variables todas iguales a 0 y apagamos el calentador. Fíjense que aquí cuando activamos la tecla de encendido, control vale 1. Este control igual a 1 es la que va a permitir que empiece a funcionar el circuito.
Aquí tenemos la rutina de mostrar, que es la que muestra los displays en los valores en los displays. Y aquí está el loop. Este loop, entonces tiene primero la rutina de mostrar, la rutina de teclado, y aquí pregunta si control vale 1, entonces leemos el valor del conversor, lo mapeamos para que el valor que me está dando en binario se convierta en temperatura, y luego, si dato 3 es mayor que dato 1, fíjense que dato 1 es el valor de conversión, y dato 3 va a ser el valor que hemos introducido, pero en binario. Ese dato 3 lo hemos puesto aquí, mire, aquí dato 3, convertimos en binario el valor que hemos tecleado, dato 3. Entonces aquí lo compara. Si es mayor, entonces activa el LED, pero si no, lo desactiva. Aquí hace dato 1 igual a dato 3 para luego llevar a la rutina binario BCD que convierte en valor de dato 1 que ha sido leído, ¿cierto? El valor que ha sido leído lo convierte en BCD para que se pueda mostrar. Este es el código, voy a colocar el código en comentarios del video. Por favor, las personas que utilicen o tomen ese código, les voy a pedir una colaboración de $10. Les queda a su conciencia si lo pagan o no. En mucha gracia lo pueden estar entregando. Para el que necesite, pues entonces voy a poner el código en comentarios y como digo, el que lo tome me puede hacer la donación de $10. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, etc. Hasta luego.